Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Más que Pelotas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer un vídeo para explicar porque el Barça ha comenzado a sondear el mercado en busca de un sustituto de Luis Suárez. Pues sí, la noticia es esta: el Barça está sondeando ya el mercado para encontrar un sustituto en Luis Suárez. Sí que es cierto que se está muy seguro con el rendimiento de Luis Suárez para los próximos años, pero es verdad que el Barça ha notado una pequeña debilidad en este puesto, debilidad que, por cierto, no estaría cubriendo con todas las necesidades de Munir, que a fin y al cabo es un parche momentáneo. Bueno, pues Munir y Haddadi y sería este parche momentáneo en cualquier posición de los tres de ataque, sí que es cierto que está convirtiendo ese banquillo con Malcom y con algún futbolista más que podría ser un suplente en ataque en la delantera, pero el Barça se ha centrado y ha empezado a enviar ojeadores a diversas partes del mundo para encontrar un sustituto en esta posición clave, ¿no? En el 9, en esta posición que es tan difícil encontrar un sustituto para el Barça, ¿no? Sabemos que los delanteros del Barça tienen que ser muy específicos de un perfil muy delicado y por eso es el Barça y a Vidal que están puestos en marcha tanto a Vidal como Planes, perdón, han puesto en marcha al scouting. El equipo de scouting ha empezado a rastrear el mercado en busca de los primeros nombres que podrían ser los elegidos para sustituir a Luis Suárez en un futuro no tan lejano. Bueno, lo que hemos podido saber aquí en Más que Pelotas es que el perfil que se busca es muy característico. Se busca un delantero que no sea fijo, que no sea inmóvil, que tenga movilidad, que sea capaz de desbordar a la defensa, que tenga buen trato de la pelota, que tenga gol, por supuesto, al final es un delantero que marque goles. Y que pueda caer en banda Ojo con esto porque esto es interesante Ojo con esto porque esto es interesante saberlo Está buscando un perfil de delantero Que tenga todos estos requisitos Pero que además pueda caer en banda Me parece un dato interesante a, a destacar No sé por qué lo buscarán así Quizá también supongo porque el Barça Entiende que con Messi en el once Esa posición que ocupa el crack argentino Pues siempre va a ser eso, ¿no? Entre la delantera, la media punta, el extremo Siempre va a estar pululando por ahí Y entonces como ya vimos con el 4-4-2 No quiere que... La posición del 9 se vea molestada por Messi. Me explico. Cuando jugaba 4-4-2 el Barça, pudimos ver a Luis Suárez sufriendo muchísimo en banda, dado que no es un delantero que esté hecho para caer hacia la banda. Así entonces, el Barça, por eso, ha puesto esta premisa como una de las más importantes. Bueno, Luis Suárez tiene 31 años ya. Luis Suárez ya tiene una edad interesante para empezar a buscar un sustituto. No creo que esto sea un movimiento malo en plan de la Secretaría de Técnica. Al contrario, me parece un gran acierto porque considero que es verdad que al Barça. Ahora mismo si hay que encontrarle un punto débil, aparte de los que todos ya sabemos, es el la delantera, ¿no? Luis Suárez tarda en arrancar más temporadas ya porque es verdad que su edad y su físico no se lo permiten y considero que la llegada de un nuevo delantero en los próximos años, joven, con proyección y que pueda apretar a Luis Suárez sería una muy buena combinación porque es cierto que el joven delantero que viniese podría aprender muchísimo del uruguayo que es un maravilloso delantero, uno de los mejores del mundo y Luis Suárez podría acabar sus últimos años tranquilo sabiendo que tendría un sustituto de garantías en Can Barça. Bueno, pues esta es la noticia que dejamos hoy aquí en Más que Pelota. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Como siempre os digo, suscribíos al canal si sois nuevos. Reventar el like, reventar el like si os ha gustado el vídeo para que entremos ahí, ¿no? Para que nos suban el vídeo arriba en tendencias y lo pueda ver más gente. Y nada, muchísimas gracias como siempre a todos y a todas. Y nos vamos viendo.